Buenas tardes a todos los que nos ven esta tarde por Twitcam. Esto lo pueden sintonizar a través de nuestra página web arena.org.sb, a través de nuestra página en Facebook Arena Oficial o a través de nuestro Twitter Arena Oficial. Muy buenas tardes a todos. En estos momentos, que justo antes de las fiestas de fin de año, en especial la Navidad, uno se siente que las diferencias de opiniones, la polarización política, la confrontación, deben desaparecer tanto entre los políticos como entre todos los salvadoreños en general. En esta época debe prevalecer y cobrar más fuerza lo humano, la unidad entre la familia y entre los compatriotas, la paz, la esperanza y el optimismo. La Navidad conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y para nosotros representa un tiempo de reflexión, un tiempo de unión, de solidaridad y de perdón. Debemos reflexionar sobre todos los temas más importantes que nos atañen. Debemos reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, nuestros valores y principios y nuestra patria, El Salvador. Debemos estar unidos para enfrentar una situación muy difícil que estamos viviendo como país y que está afectando la calidad de vida de todos y cada una de las familias salvadoreñas. Es tiempo de estar unidos para sacar adelante nuestro querido El Salvador de una de las crisis más profundas de su historia. Con capacidad, entrega y solidaridad, podremos enfrentar y resolver los problemas más grandes que se nos avecinan y salir adelante como país. Debemos dejar a un lado los resentimientos, dejar a un lado la confrontación estéril e innecesaria que muchas veces se da, saber perdonar, saber dialogar y concertar con todos, incluso con nuestros adversarios políticos. Debemos ver como enemigos no a nuestros contrincantes o rivales, sino a los grandes problemas que vive el país. Trabajar juntos y de la mano para vencerlos y así lograr progreso y desarrollo para nuestro El Salvador y una calidad de vida para todos y cada uno de los salvadoreños. Respetamos a todos los que piensan como nosotros, pero también debemos respetar a los que piensan diferente. Es importante trabajar para hacer valer los derechos de las grandes mayorías de salvadoreños, pero al mismo tiempo debemos respetar y reconocer los derechos de las minorías. En marzo, los salvadoreños tenemos una decisión muy importante que hacer, la cual puede empezar a cambiar y enderezar el rumbo incorrecto que lleva nuestro país. Todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo porque nuestro país salga adelante y por lograr tener un mejor El Salvador y resolver los grandes problemas que están aquejando nuestro país. Quiero este día, antes de responder sus preguntas, desearles una feliz Navidad a todos los hermanos areneros que nos sintonizan y a todos aquellos que simpatizan con nuestro partido, con nuestra manera de pensar y con nuestros principios y valores. Pero también mandar un mensaje de feliz Navidad a todos aquellos que no coinciden en muchas cosas con nosotros. Que Dios los bendiga a todos y que el próximo año 2012 esté colmado de muchas bendiciones para ustedes y traiga muchas buenas cosas para nuestro querido El Salvador. Un fuerte abrazo para todos y ahora pasaré a responder las preguntas que ustedes me hagan. Tenemos una pregunta en Facebook de José. ¿Qué cree que ha cambiado Arena de la última elección hacia ahora? Hoy por hoy hemos visto que Arena ha sido el único partido que enérgicamente ha defendido que se respete el derecho del votante salvadoreño a elegir a sus diputados y que el poder de elegir quede en manos del votante y no de las cúpulas de los partidos políticos. Estamos llevando candidatos a la Asamblea Legislativa como diputados y candidatos a alcaldes y consejos municipales, gente que tiene trayectoria, capacidad, honradez, espíritu de servicio y que pueden representar dignamente a los salvadoreños desde los cargos públicos. Los salvadoreños ya no quieren ser representados por diputados que traicionan a los votantes,
por diputados que se venden, por diputados que hacen viajes fantasmas, que llegan bolos a las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa. Y es el momento en que debemos dignificar la Asamblea Legislativa y dignificar el trabajo de los consejos municipales en los diferentes municipios del país. Yo creo que en eso hemos hecho un trabajo muy importante en Arena para llevar gente que de verdad vale la pena en todas las candidaturas que estamos presentando para las próximas elecciones. Arena lleva gente que va a estar al servicio de los salvadoreños, que va a llegar a los cargos públicos a servir a sus electores, a servir a los salvadoreños y no a servirse de sus cargos para beneficio particular. En ese sentido creo que es la principal diferencia que tiene Arena del resto de partidos políticos también. Tenemos otra pregunta de María, que dice: el eslogan de gente de trabajo suena bien, pero realmente ¿dónde quieren llegar con eso? Bueno, precisamente lo que decía anteriormente, Arena está presentando candidatos con espíritu de servicio, que tienen una trayectoria en la que han demostrado su capacidad, su honestidad, su honradez, donde han demostrado su capacidad para trabajar en pro de los salvadoreños, y en ese sentido pues es que cogimos ese eslogan que es una característica que hemos tratado que todos nuestros candidatos lleven, que sean gente de trabajo, que sean gente comprometida para trabajar por un mejor El Salvador. Tenemos una siguiente pregunta de Elena: ¿qué ha hecho de nuevo en las campañas que diga que han mejorado? Creo que esta ha sido una campaña mucho más cercana a la población. El trabajo intensivo de casa por casa, de contacto directo con los ciudadanos para poder conocer de primera mano de ellos los problemas que están viviendo, las ideas y propuestas de soluciones que ellos tengan para resolver esos problemas, de formular en conjunto con la ciudadanía los planes de gobierno municipales, la plataforma de propuestas legislativas. Creo que eso es lo que nos ha traído mucho beneficio como partido y que ya se ve reflejado en las encuestas, el hecho de que hemos estado mucho más cercanos a la gente que en otras ocasiones y que el resto de partidos políticos. Las redes sociales es un ejemplo de cómo le permiten a los líderes políticos, a los candidatos a cargos públicos y a las cúpulas de los partidos políticos a tener un contacto mucho más directo con la ciudadanía, a poder recibir de primera mano las críticas, las propuestas, las ideas de la ciudadanía y en ese sentido poder tener una mejor idea de los problemas que están aquejando al pueblo salvadoreño y ideas de cómo poder atacar esos problemas, resolverlos y mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Michelle nos pregunta: ¿qué es lo peor que ha hecho el FMLN que realmente diga que no debemos votar por ellos? Bueno, es difícil encontrar la peor cosa que ha hecho este gobierno del FMLN. Hay tantas cosas que han hecho mal. El primer problema tal vez es de fondo, donde no han escogido a la gente idónea para gobernar este país, para que ocupen los cargos públicos como los ministerios, etcétera. Es gente que no está gobernando para el bienestar de los salvadoreños, sino que están gobernando para el bienestar de un partido político y para que ese partido político logre sus fines últimos de llevarnos hacia el socialismo del siglo XXI. Y de alguna forma también ha sido un gobierno que se ha caracterizado muchísimo por el mal uso de los recursos públicos, por su despilfarro, por su corrupción, por gobernar no a favor de los salvadoreños, sino que gobernar a favor de un pequeño grupo que pertenece a un partido, y todo lo vemos reflejado en el mal gobierno, la incapacidad que han demostrado, el engaño que han demostrado al no cumplir con ninguna de las promesas de campaña que hicieron, el fracaso que ha sido el resultado de todo eso, y cómo se han incrementado precisamente los mismos problemas que ellos decían que iban a resolver, como es el desempleo, la inseguridad, el alto costo de la vida, y
y el que ha sufrido y el gran perdedor de todo este engaño ha sido el pueblo salvadoreño. O sea, esto lo podemos empezar a corregir, empezar a enrumbar nuestro país en el camino adecuado a partir de marzo del 2012, cuando recuperemos un balance que es necesario en la Asamblea Legislativa y una oposición fuerte que pueda detener muchos de estos abusos que ha cometido el gobierno del FMLN. Tenemos otra pregunta. Kevin nos pregunta que creo que están más cerca de la población, que los conocen más. Hay muchos nuevos ahora. Bueno, eso, la cercanía con la población, hablaba anteriormente de eso. Se ha hecho un trabajo intensivo de casa por casa, de contacto directo, de llegar directamente a la población. También a través de los medios de comunicación hemos hecho un trabajo de dar a conocer nuestros candidatos. Arena es un partido que se ha abierto, un partido que se ha renovado, el único partido que está haciendo un esfuerzo serio de renovación, y eso ya lo vemos en los resultados. Estamos presentando de nuestros 84 candidatos a diputados propietarios, 66 son nuevos, que nunca habían participado, nunca habían optado a una candidatura a diputado, ni habían participado en la Asamblea Legislativa. Somos el único partido que está dándole el puesto que se merecen a los jóvenes. Llevamos muchos candidatos jóvenes, tanto para la Asamblea Legislativa como en diferentes alcaldías y consejos municipales. Y creo que eso es lo que nos ha acercado muchísimo más a la población, y sí creo que ha sido de muy buena aceptación entre los salvadoreños el que hayamos hecho ese esfuerzo de relevo generacional y que le demos la importancia que se merecen a los jóvenes. Juan Carlos nos pregunta, ¿qué opina del eslogan del Frente Sigamos con el Cambio? A mí me da pánico que dicen eso. Pues ciertamente ha habido un cambio en el país con el gobierno del FMLN. Lo que sí es distinto a lo que ellos habían prometido es que el cambio ha sido para peor. Los mismos problemas que ellos decían que iban a solucionar los han empeorado en todo sentido. Y después de este desastre de gobierno, de este fracaso que han tenido al gobernar y de retroceder el país como lo han hecho, vienen y usan un eslogan de campaña que dice que el cambio siga. A mi modo de ver, creo que es incorrecto. Creo que la población está insatisfecha con el gobierno que están llevando. Las encuestas nos dicen que el pueblo salvadoreño rechaza el rumbo que lleva el país. Creen que estamos peor que antes, y estos señores nos están diciendo que el cambio debe seguir. Entonces que debemos entender por eso que ellos quieren que sigamos empeorando, que sigamos deteriorando las condiciones de vida de los salvadoreños, que sigamos retrocediendo en las condiciones socioeconómicas de nuestro país, y me parece equivocado. Un eslogan similar ocuparon hace algunos años en la alcaldía de San Salvador, que decían Violeta sigue, y el pueblo de San Salvador en las urnas no quiso que Violeta siguiera, y creo que va a ser lo mismo que va a pasar en las próximas elecciones, porque los salvadoreños están hartos de dónde nos ha llevado este cambio del FMLN, y debemos de enrumbar correctamente nuestro país, llevar a la gente más capaz y para que verdaderamente trabajen por el bienestar de los salvadoreños. Eli nos dice: me encanta el uso de las redes que hacen ahora. ¿Creen que haya una diferencia en relación al electorado en la última elección y esta? Definitivamente el uso de las redes sociales se ha incrementado muchísimo con relación a la última campaña electoral y a la última elección del 2009. En estos tres años pues se ha más que duplicado el uso de las redes y se puede tener ese contacto muchísimo más directo con la población. Nunca antes en la historia de nuestro país han incidido tanto las redes sociales, o pueden incidir tanto en una campaña política y en una elección el salvadoreño a través de las redes sociales. Entonces eso lo vemos algo positivo, algo que acerca a los candidatos y a los funcionarios, a los salvadoreños, algo que hace más accesibles a los funcionarios para todos los ciudadanos, y que debería traer beneficios para que también los funcionarios públicos tengan una mejor idea de la realidad que se está viviendo en nuestro país. Tenemos otra pregunta que dice:
que dice de que a Gana le den un sitio con vigilantes y todo si nunca ha participado en elecciones. Bueno, el partido Gana es parte de la estrategia del FMLN. Ellos son y funcionan como un apéndice del FMLN. Hay una relación jerárquica entre el FMLN y Gana. Los unos les proporcionan fondos, les proporcionan dinero, y a cambio los de Gana pues les dan sus votos en la Asamblea Legislativa, hacen una serie de leyes que van en contra de lo que debería ser una modernización de nuestro sistema político electoral. Han hecho cosas que verdaderamente van en contra de la institucionalización o el fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro país, como darle dos magistrados al FMLN en el Tribunal Supremo Electoral, como hacer estas reformas de ley donde ellos van a tener puestos en las juntas de vigilancia, sin haber participado nunca en elecciones. Y otra serie de cosas pues que hemos visto también le han ayudado al FMLN a pasar todo ese tipo de préstamos que han venido a endeudar nuestro país, todos esos presupuestos desfinanciados, engañosos que han presentado, y han sido cómplices del gobierno del FMLN en el fracaso de este gobierno y en el retroceso en el que están llevando nuestro país. Debemos verlo como una sola cosa. Gana y el FMLN son parte de una misma estrategia, son aliados políticos en todo sentido. Y debemos pues, como ARENA, que somos el único partido de oposición, verdaderamente el único partido que funge esa labor de oposición en nuestro país, poder recuperar la fuerza en la Asamblea Legislativa que estos mismos señores de Gana traicionaron al pueblo salvadoreño al irse, al haber sido votados y elegidos por la bandera de ARENA y al haberse ido a servir los intereses de la izquierda radical en nuestro país. Tenemos otra pregunta que dice, ¿hay alguna manera como Asamblea Legislativa de evitar el cambio trágico del FMLN aunque estén en el gobierno central? Pues sí, la mejor forma de evitar que este cambio para mal continúe es recuperando el equilibrio de la Asamblea Legislativa, dándole a ARENA la fuerza para defender al pueblo salvadoreño de los abusos que están cometiendo, del rumbo en que están llevando nuestro país, darle la fuerza que corresponde a ARENA para poder desde la Asamblea Legislativa impulsar proyectos de ley que vengan a mejorar directamente las condiciones de vida de los salvadoreños y a resolver esos grandes problemas que están aquejando a la población, como el desempleo, la inseguridad y el alto costo de la vida. También es importante dignificar la Asamblea Legislativa, como decía anteriormente. Debemos de llevar gente que esté comprometida con servir y no que quieran llegar a la Asamblea Legislativa para servirse. Debemos de llevar gente que sea capaz, que sea honrada y que esté dispuesta a defender al pueblo salvadoreño y a mejorar las condiciones de vida de la familia salvadoreña. No gente que llegue ahí a trabajar para los intereses de un partido político o los intereses personales de ellos mismos. En ese sentido, creo que podemos hacer mucho desde el 2012 para empezar a enrumbar nuestro país. Debemos llevar gente también que gobierne para todos los salvadoreños, para todos los miembros de su municipio y no para un partido político a los puestos de alcaldías y consejos municipales. Debemos de ver el ejemplo de cómo funcionan las alcaldías de ARENA y los resultados que tienen las alcaldías de ARENA y compararlos con cómo gobiernan las alcaldías de otros partidos políticos y los resultados de los mismos. Vemos un alcalde en San Salvador como el doctor Norman Quijano, que ha gobernado para todos y que, a pesar de haber recibido una alcaldía de San Salvador quebrada, haber tenido el bloqueo permanente del FMLN y del gobierno central, ha salido adelante y ha transformado San Salvador en solo 2 años y medio. Y por otro lado vemos una alcaldía como la de Soyapango, que tiene 15 años de estar siendo gobernada por el FMLN, una alcaldía sucia, desordenada, con calles con hoyos, con mucha delincuencia, y una alcaldía que pasa pintada de rojo, con banderas del FMLN, con un alcalde que usa una gorra con una estrella roja, la bandera de Cuba, la bandera de Venezuela, y que trabaja únicamente para su partido y no para los habitantes de Soyapango. Entonces, estos dos ejemplos nos pueden dar un parámetro de comparación y es algo que lo podemos ver a lo largo y ancho de nuestro país. Los alcaldes de ARENA gobiernan para todos, gobiernan, se llegan a la alcaldía con un chaleco de ARENA, pero al llegar a la alcaldía se lo quitan y empiezan a gobernar para todos los habitantes de su municipio por igual, sin importar a qué partido político representan, y para corregir los problemas y mejorar la calidad de vida de los habitantes de su municipio.
Tenemos otra pregunta de Luis, que dice, ¿qué significa una nueva asamblea legislativa? Bueno, una nueva asamblea legislativa significa también una asamblea legislativa que tenga los pesos y contrapesos adecuados para que haya la necesidad de concertar, de dialogar, de poder juntos ponernos de acuerdo los diferentes partidos políticos y fuerzas políticas del país para pasar las leyes que sean necesarias para mejorar la condición de vida de los salvadoreños. Hoy por hoy no tenemos eso en la Asamblea Legislativa. Tenemos una Asamblea Legislativa que está al servicio del FMLN y del gobierno central. Como decía anteriormente, los señores de Gana son un apéndice del FMLN. Los demás partidos, de una u otra forma, también reciben apoyos de parte del gobierno central, y en ese sentido dan siempre sus votos al FMLN y al partido de gobierno. Así lo hemos visto como en la pasada reforma fiscal que pasaron, el nuevo paquetazo que nos han dado nuestros diputados del FMLN, Gana, PCN, PDC y Cambio Democrático, de regalo de Navidad a los salvadoreños, que simplemente lo que va a venir a hacer es a desmotivar más la inversión en nuestro país, a generar más desempleo, que más empresas cierren, y a elevar el costo de la vida para todos los salvadoreños al encarecer todos los productos básicos. Es lamentable que eso esté pasando, pero eso lo podemos empezar a corregir desde marzo del 2012, cuando tengamos una asamblea legislativa que tenga los pesos y contrapesos, una asamblea legislativa con una fracción fuerte de arena que va a estar al servicio de todos los salvadoreños. Tenemos otra pregunta de Ariadna. Dice, hay una gran distancia en el profesionalismo de los candidatos de arena y los otros. ¿Cómo fue la escogencia interna de los candidatos a diputados? Bueno, se hizo una escogitación tomando en cuenta la opinión de la estructura de nuestro partido, pero también la opinión de sondeos de opinión, encuestas, focus groups de diferentes sectores de la población, para determinar qué tipo de candidatos quiere la población ver en la Asamblea Legislativa. Nuestro eslogan es gente de trabajo, y eso es precisamente lo que quiere ver el pueblo salvadoreño en la Asamblea Legislativa: gente que llegue a trabajar y a servir, no gente que llegue a servirse; gente honesta y capaz, no gente que no tiene nada que demostrar en su vida, que nunca han generado trabajo, que nunca han generado empleo, que nunca han formado una empresa, nunca han pagado una planilla, nunca han hecho nada más que criticar, más que denunciar, más que mentir, y ahora que tienen la oportunidad de hacer algo porque están en el gobierno, han demostrado su increíble incapacidad y que simplemente saben criticar y mentir, y no saben administrar o gobernar para los salvadoreños. Ciertamente hay una gran distancia entre nuestros candidatos. Hay una diferencia cualitativa muy grande que tienen los candidatos de arena para alcaldes y diputados de las que tienen, y la vamos a encontrar en los demás partidos políticos. Y además creo que algo muy importante es el tema de la renovación. Un partido debe renovarse permanentemente, y lo que llevó a arena a una crisis fue su falta de renovación, su falta de abrir espacios nuevos a nueva gente que se quiera incluir y se quiera unir a trabajar por el partido, y eso es algo que hemos tratado de hacer. Y hemos logrado atraer mucha gente buena, capaz, que ha tenido las oportunidades y los puestos en nuestro partido para poder desenvolverse y trabajar por nuestro partido y nuestro país. Tenemos otra pregunta. Ernesto, ¿cuál ha sido la fortaleza de arena para ser la primera fuerza política? Pues es una combinación de varias de las cosas que estábamos hablando. Yo creo que algo muy importante es que se ha regresado a los orígenes de nuestro partido, a los principios, valores y objetivos de nuestro partido. Se ha recuperado la mística, se ha recuperado el voluntariado que se había perdido en los areneros en los últimos años. Hemos abierto el partido, hemos renovado el partido, hemos abierto los espacios a los jóvenes y hemos estado mucho más cerca de la gente, trabajando muy de la mano con la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que nos ha traído réditos, que ahora lo podemos ver en las encuestas, y que Dios mediante lo veremos en las próximas elecciones, cuando el pueblo salvadoreño nos dé su voto y nos ayude nuevamente a enrumbar El Salvador en el camino correcto. Tenemos otra pregunta de Maril. Ahora arena es más inclusivo que antes. ¿Cuál cree que es el principal logro de las redes sociales?
Bueno, las redes sociales ciertamente contribuyen a eso, si son usadas adecuadamente, las redes sociales acercan a los ciudadanos, a los dirigentes de un partido político, a los diputados, a los alcaldes, permiten tener ese contacto bilateral entre los unos y los otros, poder darle los elementos de juicio a los dirigentes políticos y a los funcionarios públicos de qué es lo que está pensando la ciudadanía, y al mismo tiempo a los ciudadanos de tener una retroalimentación de sus dirigentes y de sus funcionarios. Y creo que eso, si son usadas de una forma adecuada, las redes sociales van a venir a beneficiar eso, que los partidos sean más incluyentes, más abiertos y que tomen mucho más en cuenta las opiniones de sus bases y de sus simpatizantes. Tenemos otra pregunta de Michelle, que dice que ¿por qué criticamos tanto al gobierno? Como partido de oposición sentimos que es nuestro deber ser duros en la crítica cuando se amerita, pero al mismo tiempo debemos ser leales con nuestros argumentos y presentar argumentos sólidos. Nosotros criticamos y muchas veces lo hacemos la incapacidad que tienen algunos para solucionar los problemas que vivimos, pero al mismo tiempo también proponemos las soluciones para resolver esos mismos problemas. A veces criticamos los argumentos vacíos de otros, los argumentos malintencionados, las propuestas populistas, pero también presentamos argumentos sólidos, bien intencionados y que estén fundamentados debida y adecuadamente. Criticamos a los funcionarios corruptos, a los funcionarios que despilfarran el dinero del pueblo, pero al mismo tiempo también proponemos candidatos con espíritu de servicio, candidatos que lleguen a servir y que no lleguen a servirse. Entonces es un sano balance entre la crítica y la propuesta, creo que es lo que se necesita de un verdadero partido de oposición, un partido que funja su labor de oposición criticando cuando deba hacerlo y proponiendo también al mismo tiempo que se critica. Si recordamos cómo era el FMLN cuando eran oposición, era un partido que simplemente criticaba, un partido que simplemente bloqueaba sistemáticamente todas las los intentos que hacía el gobierno. Nosotros no somos así, vamos a apoyar todas aquellas iniciativas del gobierno que sean buenas para la población, pero también vamos a criticar todos aquellos abusos y todas aquellas cosas que vayan en detrimento de la familia salvadoreña. Tenemos otra pregunta de Eduardo. Resúmame el mensaje de Arena a los jóvenes y nuevos votantes, por favor. Veo las propuestas que son excelentes. Bueno, nosotros hemos presentado y hemos identificado de los jóvenes cuál es la mayor frustración que están teniendo los jóvenes en nuestro país, y es el tema de que no encuentran las oportunidades de empleo, no encuentran también los espacios muchas veces para expresarse, y en ese sentido, pues en primer lugar, le hemos dado la importancia que se merecen a los jóvenes dentro de nuestro partido. Opinar, poder tener puestos importantes de nuestro partido, puestos donde ellos puedan incidir en las grandes decisiones que toma nuestro partido, y por otro lado también conocer de primera mano de los jóvenes cuáles son los grandes problemas que están viviendo. El tema de la inseguridad es algo que está atacando mucho, especialmente a nuestra juventud. El tema del desempleo y de la falta de oportunidades de empleo. En ese sentido se ha preparado una propuesta de empleo joven que da las facilidades a las empresas y los incentivos a las empresas para que contraten más jóvenes y da el acceso también a los jóvenes de poder llegar a eso, poder accesar a esos empleos. Creemos que los jóvenes deben ser considerados como el presente de nuestro país y debe dársele la importancia que se merecen, y eso tanto en la vida interna de nuestro partido político como en sus oportunidades fuera de la política, y en ese sentido vamos a trabajar de la mano con ellos. Llevamos también muchos jóvenes que van a representar a este sector tan importante dentro de la Asamblea Legislativa en la próxima legislatura, mucho más jóvenes que el resto de partidos políticos, y no solo jóvenes por llenar un espacio para jóvenes, sino que gente que sea capaz, que haya demostrado sus capacidades, que haya demostrado su forma de hacer bien las cosas, que tengan una trayectoria de vida
que de verdad demuestre que pueden hacer bien las cosas para los salvadoreños. Jonathan nos pregunta: no soy militante, pero luego de escucharle y ver las propuestas, mi voto es para ustedes. Me gusta cómo abordan los temas. ¿Qué seguirán haciendo para mantenernos interesados? Bueno, lo que seguiremos haciendo es seguir escuchándolo, seguir siendo un partido abierto que le dé a los jóvenes los espacios que ameritan. Tomar en cuenta a los jóvenes, tomar en cuenta la opinión de los diferentes sectores del país para la toma de decisiones y tratar de estar cada vez que nuestros funcionarios, candidatos y dirigentes estén cada vez más cerca de los salvadoreños y tengan ese contacto directo y esa retroalimentación efectiva con los salvadoreños. Bueno, eso es todo, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado esta tarde. Para mí ha sido un gusto y quiero reiterarles lo que les decía anteriormente. En marzo del 2012 tenemos una oportunidad muy importante de corregir el rumbo que está viviendo nuestro país, de retornarle la dignidad y el equilibrio que necesitamos en la Asamblea Legislativa, de llevar gente capaz, comprometida con el país, honrada, con espíritu de servicio a la Asamblea Legislativa y a los consejos municipales, y apoyando a Arena creo que es posible que eso lo logremos. Quiero desearles a todos una muy feliz Navidad. Espero que el próximo año les traiga muchísimas bendiciones a todos ustedes y sus familias. Agradecerles a todos los que nos sintonizaron de nuestra página web arena.org.sb, de nuestra página en Facebook Arena Oficial y de nuestro Twitter @arenaoficial. Muchísimas gracias, feliz Navidad y bendiciones para todos.